Sí, eso es el balcón de Garganta del Diablo, tomado hace unos días desde un helicóptero del ISUR. Actualmente la situación es otra, porque ya bajó un poco el agua. Lo que estamos evaluando son, esperando que baje un poquito más el río, para ver si podemos recuperar los tramos de pasarela. Viste que las pasarelas en ese tramo de lo que es el paseo a Garganta se desmontan, o sea, no están fijas a lo que son los pilotines, o sea, están adaptadas y están preparadas para que ante la fuerza del agua se desplacen y se caigan al lecho del río y están sujetas a un tensor de acero, a un cable de acero. Entonces tenemos que esperar que la situación del río mejore para poder hacer la recuperación de esas pasarelas que están ahí abajo bajo el río. Hay que hacer toda la operatoria de recuperarlas del lecho, ver que no estén dañadas y volver a colocarlas sobre los pilares que le darían el sustento. Bueno, eso es la situación actual. Hay que esperar por lo menos esta semana para tener un panorama concreto de si alguna de las pasarelas tuvo daño, cuál es el daño y cuánto demoraría la reparación. Te voy a mantener al tanto igual de lo que vaya sucediendo y seguramente tengamos una rueda de prensa en el transcurso de esta semana para poder sacar todas las dudas y nada, que estén todos informados.